trabajo en la escuela, si no innovas, puedes caer en el inmovilismo, ¿no? Porque además la escuela es una estructura consolera, con tradición, y que paradójicamente tiene que estar respondiendo a unos cambios sociales que son continuos. Para los docentes, innovar es un reto, ¿no? Es un reto desde el momento que tenemos que asumir que nuestro papel como maestro ya no es el de transmisor del aprendizaje. Nuestro papel de maestro es ahora el de acompañar a los niños en su proceso de descubrimiento de sus talentos, de sus capacidades. Entonces, yo diría que cuando tú estás en un aula, lo primero para ser innovador es saber ver, saber mirar al niño y saber escucharlo, pero no escuchar lo que dice, sino escuchar de alguna manera desde el corazón de lo que ese niño te está planteando, ¿no? También diría que para innovar hace falta tener un sentido de la utopía. Tú tienes que tener grandes ambiciones en la mente, tú tienes que pensar que los sueños se cumplen, ¿no? Y que hay que ir a por ellos, ¿no? Y como hablábamos el otro día unos compañeros, ¿no? Es decir, tener los pies en el suelo y la mente en las estrellas, ¿no? La cabeza en las estrellas, la cabeza en aquello que yo puedo construir de nuevo, ¿no? Y ser valiente, porque alguien tiene que dar el primer paso. Hay un pensamiento que a mí me encanta, que lo conoceréis, que es ese pensamiento que dice que lo consiguieron porque cuando comenzaron a intentarlo no sabían que era imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Preciosa hicieron, esa frase. Hicieron posible lo imposible, ¿no? El innovar no significa siempre éxito, ¿no? Innovación es mucho fracaso, pero es importante que de cada fracaso aprendamos y demos un pasito más y volvamos a levantarnos y sigamos creciendo. Tenemos que tener una actitud de autocrítica continua, sin miedo a aprender de los errores que cometemos, porque si el miedo a esos errores es fuerte, nos paraliza. Me parece también que hay una humildad, ¿no? Que se ve en tu expresión, en la forma de hablar, que es interesante en la persona innovadora. Yo creo que necesitas bajar un poquito y escuchar a los demás, ¿no? Como tú decías, soy maestra, pero oye, que es que los niños me enseñan a mí. Eso es fantástico, ¿no? Un poco personas sin complejos, ¿no? Yo la mayoría de las personas que puedo reconocer como más innovadoras son gente sin complejos, que no tiene problema en desnudarse delante de los demás, sin miedo. Y mira que en estos tiempos que corren es difícil, ¿no? Desnudarte delante de los demás, no solamente en el ámbito político, que es el que yo practico, en el profesional, con una competencia a veces feroz, ¿no? Y en el que parece que alguien siempre está esperando encontrar tu defecto. Cuando tú lo explicas, cuando lo pones encima de la mesa, pues como que, claro, que eres alguien que no tiene problema en reconocer que todo eso todavía es un camino que tienes que recorrer y que te falta por recorrer, ¿no? La innovación en la administración pública, o en general, no solo es una cuestión de procedimiento, no solo es una cuestión de nuevos métodos de trabajo, no solo es una cuestión de liderazgos diferentes, no solo es una cuestión de usar nuevas tecnologías, también es muy importante el contenido. ¿Atienden o no atienden tanto a los problemas que existían como a las nuevas demandas de esas nuevas, por ejemplo, generaciones que están pidiendo otra cosa de otra forma? Entonces, enlazando lo que me decía, no se puede permitir el lujo a la administración pública de no innovar. Y hay poco reconocimiento a esa innovación. ¿Cómo crees tú que podríamos empezar a cambiar eso? Pues, por ejemplo, reconociendo este tipo de experiencias. Y lo que sería deseable, que las personas, insisto, que están al frente, que se enfrentan a la solución de los problemas mediante la provisión de servicios públicos, se le incorpore al proceso de toma de decisiones. Eso sería una grandísima innovación. Después de una crisis económica que no solo se ha quedado ahí, en el empobrecimiento de la gente y en derechos que se han quedado aparcados, sino en la parte de las crisis que cada día, como sociólogo tú lo sabes, se llama más de valores institucionales, de desapego de la gente con todo lo que representa institucionalmente algo. Probablemente la única forma que vamos a tener aquellos que queremos hacer algo por los demás en lo público es a partir de la innovación. No se me ocurre otra forma de que esa pesadumbre, ¿no?, que actualmente hay sobre la gente después de tanto tiempo recorriendo este escenario tan pesado, no venga de la mano de hacer las cosas de forma distinta y distintas cosas, ¿no? Una forma de innovar es incorporar no solo a quien provee los servicios, sino a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, que es parte de eso que se llama la gobernanza, la participación. Ahora bien, hagámoslo bien y con mesura. Imagínate un ciudadano muy preocupado por un tema, me interesa mucho, voy a un consejo de mi barrio y tal, y aquello no sirve para nada, claro.
al más interesado, al más movilizado o al padre en el AMPA que va a la reunión y aquello no sirve para nada, ya no va a volver nunca más. Y eso está pasando. Todo el mundo habla de innovación, pero realmente son pocos los que invierten en innovación, ¿no? Y es básico para alcanzar el éxito, ¿no? Hay una persona que admiro, que es Steve Jobs, que todos conocemos, ¿no? Steve Jobs decía que la innovación es lo que diferencia a un líder de los demás. Pero no entendiendo el líder como aquella persona que está continuamente desarrollando ideas, desarrollando proyectos, es un líder. Pero el líder que yo creo que Steve Jobs se refería es el líder que es capaz de crear un entorno innovador en su organización. Hay gente en mi compañía que dedican el 100% de su tiempo a esa innovación, pero los que no están trabajando el 100% en innovación, que están trabajando en proyectos, por ejemplo, le vamos a exigir que un 25% de su tiempo, 25%, lo dedique a proyectos internos o lo dedique a proyectos puros de innovación. La proactividad. Proactividad como la de Mari Carmen, ¿no? Es fundamental. Yo necesito gente proactiva, que no vayan a trabajar por cumplir su horario, sino todo lo contrario. Y no solamente esa proactividad, sino que el líder, que antes decíamos, también tiene ese capaz, ser capaz de apostar por esa iniciativa, porque muchas veces te viene un colaborador con un planteamiento muy disruptivo y a ti te da miedo plantearlo. Otra parte importante que me gusta destacar es lo que yo llamo el potenciador. Potenciador es sacar lo mejor de cada persona, en el ámbito personal y profesional. No podemos dejar que la gente vaya a la empresa muy tabulado, lo que tiene que hacer, muy acotado y no salir. Tenemos que permitir que la gente explore distintas vías, ¿no? Tú las marcas las directrices, para eso tiene un seguimiento, pero que explore distintas vías, ¿no? Y eso, cuando la gente en nuestro equipo se pone a organizar el trabajo en el día a día, ellos mismos son los que se definen sus tareas. Yo tengo la suerte de participar en un proyecto que colaboran incluso no solamente dentro de la administración, sino en la empresa privada, la administración local, la universidad y, por supuesto, los ciudadanos, la ONG. O sea, es un proyecto muy particular donde trabaja mucha gente y eso, pues, fluye, las ideas fluyen de una forma muy, muy interesante, ¿no? Tú creas un grupo, es maravilloso la gente cómo aporta. O sea, tú le das un poco de confianza, le das un poco de entorno favorable para que pueda incluso equivocarse, no pasa nada. No sé, por ejemplo, un servicio público. Damos servicio de formación en competencia digital, ¿no? Vamos a hacer una cosa nueva. ¿Cómo podemos hacer un servicio nuevo? Escuchar. Escuchamos mucho y darle voz a la gente que está en tu equipo, ¿no? Y después analizamos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué tal el impacto? ¿Cómo ha sido la gente que quiere? Escuchar mucho a la gente. Es mucho escuchar, escuchar, escuchar. Y oye, mira, pues me ha gustado, no me ha gustado. Lo arreglamos, lo avanzamos y seguimos innovando. Entonces, en el equipo queda como van perdiendo el miedo. El miedo adentro de la administración poder hacer cambios. Poder equivocarse un poco, no pasa nada. Oye, pues hemos arreglado esto. Entonces, crear esa cultura poco a poco de la posibilidad, primero de cambiar y después de formar parte de ese cambio. Una organización en la que, sin perder la igualdad de oportunidades, tener la capacidad de identificar a las personas que arriesgan, a aquellos que, sin complejo, son capaces de explicar y de ponerse en evidencia para mejorar en el día a día, a los que se le ocurren, no se conforman, se le ocurren cosas siempre para intentar avanzar, ¿no? Al inconformista. Hay muchas herramientas que nos tienen que ayudar a que aquel que innova no lo haga en un cuarto oscuro, sino que realmente entienda que eso es un valor añadido que aporta a su organización y que aporta a la empresa, y crear entornos que favorezcan. Nos da miedo muchas veces enfrentarnos a procesos de cambio porque desde el primer momento lo queremos tener controlado, ¿no? Damos poco ámbito a la improvisación, a que las cosas no salgan exactamente como finalmente nos gusta que sean, y para ello tenemos que derribar muros de las organizaciones y crear caminos, autovías de conocimiento que permitan fluir y que la gente se sienta a gusto expresándolo y trabajándolo con todos esos elementos, y hacer de ello además una cultura de participación. Abrir las puertas, las ventanas, que nuestros muros sean más de cristal que de ladrillo, ¿no? Y tener la capacidad de que la gente nos vea cómo trabajamos al interior de las aulas, de los centros de salud, del despacho, y por otra parte nosotros ver también lo que la gente hace fuera, ¿no? Ahí tienen que estar, creo yo, algunas de las claves de lo que estamos construyendo, lo queremos llevar a cabo cada uno en nuestro entorno, pero mi obligación también es intentar extenderlo lo más posible, y estamos trabajando en alguna estrategia de gestión que permita que estas pequeñas experiencias, pequeñas grandes ideas, sean capaces de contaminar
hacer un mestizaje, ¿no?, con la gente que tiene buenas prácticas, con aquellos que les cuesta más emprender, y a ver si entre todos somos capaces de hacer lo que la gente nos pide, que es al final conectar con sus necesidades y por otra parte conectar con la capacidad de que ellos reconozcan lo público, porque si lo reconocen estarán dispuestos a seguir pagándolo con sus impuestos, y si tienen satisfacción entenderán que es lo mejor para que al final entre todos, al menos lo esencial, seamos todos iguales, ¿no?